vos dame esto. A continuación, la presidenta municipal constitucional de San Pedro Cholula, la maestra Dolores María del Carmen Parra Jiménez, quien viene acompañada de su cuerpo de regidores, secretario general y síndico municipal. Ellos estarán presidiendo este desfile cívico-social. Subirán en este instante a nuestro presidium, donde también tenemos autoridades del gobierno del estado. Licenciado Rafael Pérez Mendoza, director de organización comunitaria de la Secretaría de Desarrollo Social en nuestro estado. En estos instantes, los trabajadores del honorable Ayuntamiento de San Pedro Cholula desfilan por las calles en la representación administrativa de este municipio. Directores, jefes de área, coordinadores y personal que labora en esta administración. Del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Luis Cabrera. Es la fuerza real administrativa que trabaja en este municipio y ellos desfilan por las calles de nuestro municipio. La regidora de Industria y Comercio, el contador público, Claudia González Torres. Estamos viendo pasar el contingente del Centro Regional de Readaptación Social en San Pedro Cholula, el Cerezo. Nuestro lábaro patrio. Este es el contingente de banderas. El regidor Iván Jiménez Flores, regidor de Ecología. Vemos pasar ahora el contingente de la escuela primaria Miguel Hidalgo. Saludamos también en el presidio al contador público Maritza Gómez Carranco, regidora de Hacienda y Patrimonio. Al maestro Marcial Acatecatl Cortés, regidor de Educación. A la maestra Eva Linares Pérez, regidora de Grupos Vulnerables. Escuchamos la banda de guerra de la escuela primaria Miguel Hidalgo. Escuela Primaria Miguel Hidalgo. También saludamos en el presidium
a la señora Ernestina Bello Vázquez, regidora de Salud. Al ciudadano César Carrillo Cortés, regidor del Deporte. Al maestro Jorge Armando Soto Chilaca, regidor de Gobernación. Al licenciado Rogelio Toxqui Anaya, regidor de Agricultura. La escuela primaria profesor Rafael Ramírez Castañeda, mostrando mosaicos de nuestra guerra de independencia. La banda de guerra de la escuela primaria Emperador Cuauhtémoc. Sotla. Académicos, administrativos y alumnos del Colegio Ceresotla. A continuación, el contingente del Instituto María Teresa Cancino. El Instituto María Teresa Cancino se fundó el 2 de septiembre de 1976. Es un colegio abierto donde el eje central son los niños y los jóvenes, mediante la educación humanista, como la deseaba su fundadora, María del Refugio Aguilar y Torres. El Instituto María Teresa Cancino cuenta con tres niveles: preescolar, primaria y secundaria. Además, recientemente se abrió la sección maternal. La misión y visión del colegio es educar en un escenario de amor, libertad, verdad, humildad, alegría y misericordia para formar hombres y mujeres que, renovados en los principios evangélicos de verdadera libertad, recto juicio y solidaridad, contribuyan en la transformación de nuestra sociedad. Es el Instituto María Teresa Cancino.